Hello, everybody. How are you today? Hello, Roxana. How are you? Oh, fine, thanks. Thank you. Excellent. I like your accent. It sounds great. How was your day today? A lot of work. A lot of work. Okay, so that means that the day went by so fast, right? Quiere decir que el día se le Yes. fue rápido. Cuando uno está trabajando, the Brilliant. day goes fast. Okay, very good. Excelente. Nice talking to you. Hi, Cristela. How are you? I am fine, teacher. Excellent. Nice to see you. I'm glad to have you in the class. And Sara, Elisa, how are you? Okay, Maria, Veronica, how are you? Nice to see you. Hello. Hello, nice to see you, Sara. Okay, yesterday we were talking about past simple, right? And today we will continue with the past simple, but in this and today we're going to be talking about the yes and no questions for the past simple. Vamos a hablar acerca de las sí y no preguntas en el simple pasado. Y la estructura que vamos a ver ahora. Hi Luis Enrique, hi Miguel, hi Rebecca, hi María, hi Brian. Nice to see you. Hey, sir. Hi. Hello. Hi, teacher. Hi. Okay, so vamos a ver Hi, el teacher. hello. Nice talking to you. Okay, so vamos a ver la estructura de cómo usar nosotros el past simple, yes and no question. Entonces, cuando terminemos hoy, past simple, yes and no question. Cuando hacemos una pregunta en el past simple, ¿te acuerdas que el past simple la estructura era el sujeto, el pasado y el complemento? Y es, por ejemplo, I did my homework. Homework. Esto sería el pasado simple, era homework. I did my homework. Esto sería, ¿qué quiere decir esto, Miguel García? Sorry, está funny. I Sorry. okay, not a problem. I do my homework. I do my homework. I do my homework quiere decir hago mi tarea. ¿Ya? Hago mi tarea, Miguel. Ahora, en el pasado simple, I did my homework. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Yo hice mi tarea. Hice mi Yo tarea. hice mi tarea. Sí, hice mi tarea. Yes. Ese es el past simple, ¿verdad? Entonces sería el do sería el present. El do. El did sería el pasado. Ahora, el have. Luis Enrique, ¿cuál es el pasado del have? Luis Enrique, no me escucha. Ok, Roxana Argueta, ¿cuál es el pasado de have? Más El pasado de have. Sí. Miguel García, sí. El had, sí, sería el had. Ese sería el pasado. Por ejemplo, yo digo, I have a house. Eso quiere decir, yo tengo, Roxana, eso quiere decir, yo tengo una casa, pero si yo digo, I had a house,
I had a house. Dice, ahí dice, yo tenía. Yo tuve un. Ajá, yo tenía una casa. Yes. Yes, I had a house. Yes. Entonces el have, el pasado de have es el had. Y este, hay verbos regulares, ¿verdad? Y verbos irregulares. Por ejemplo, tenemos el verbo go. Que el pasado de go, ¿cuál sería? ¿Alguien? Es went. Es went. Sí, es went. Muy bien. ¿Y cómo haríamos una oración con el go y el went? I go to the beach. To the beach, yes. I go to the beach. Ajá. Muy bien. Esa sería. And voy, I went to the beach. Voy a la playa y I went. Yes. I went. I went to the beach. Yeah. Sería fui a la playa, ¿verdad? Voy a la playa. Fui a la playa. I go to the beach. I went to the beach. Yes. Entonces, eso sería el pasado de el go. Ahora vamos a ver el pasado de stay. Este es un verbo regular. Por lo regular, los verbos regulares, ¿qué se le hace al verbo regular para hacerlo en pasado, Cristela, Iván? Agregar ed. Arreglar ed, sí. Ajá. ¿Y se escucha? ¿Cómo se diría ese? Stayed. Stayed. Yeah, stayed. Entonces, stayed. Ajá, stayed. Entonces, ese I stay quiet. Yeah. I stay quiet. I stay silent. I stay silent. Yeah. Ese día me quedo callado, ¿verdad? Stay silent. Y el otro sería, me quedé callado, sería el otro. I stayed silent. Silent. I stayed silent. Ese sería el pasado. Entonces, me quedo callado, me quedé en silencio. Y el otro, me quedé en silencio. Ahora vamos a ver, Rebeca, Saraí, ayúdeme con el verbo de este en pasado. ¿Cuál sería el pasado de él? No. No. Okay. No recuerdo bien. No hay sería problema. Con O. Got. 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 Yeah. Got. Yes. Got. Entonces vamos a ver. I get a lot of present for my birthday. Yeah. Es mentira, ¿verdad? Pero vamos a poner aquí que I get a lot of presents for my birthday. ¿Qué estoy diciendo aquí, María Salazar? I get a lot of presents for my birthday. ¿Qué estoy diciendo? Obtengo sí. Un pequeño presente para mi cumpleaños. No, obtengo bastantes regalos en mi cumpleaños, sí. A lot of quiere decir muchos. Esta, a lot of, esta palabra aquí, quiere decir muchos, muchos. A lot of, yes. Por ejemplo, este quiere decir, tengo mucho dinero, ¿cómo dijera? I get a lot of money. I have a lot of money. Tengo mucho dinero. ¿Sí? Miguel, dígame, tengo mucha comida. I have a lot of eat. A lot of food. Yes, I have food. A lot of
food. Yes. I have a lot of food. Entonces, pero usó bien el a lot of, que es lo que estamos tratando. Ahora, Cecia, Raquel, dígame, tengo muchas amigas. I get a lot of Okay. Brian Ariel. Dígame. Sorry, teacher, tengo el kinder aquí en mi casa. Okay. Brian, dígame, tengo muchos amigos, Brian. I have a lot of friends. I have a lot of friends, yes. Helen, dígame, tengo mucho cabello. I have a lot of hair. Yes, I have a lot of hair. Yes. Okay, muy bien. Vamos a ver si Catherine, dígame, tengo bastante ropa. I have a lot of clothes. Clothes. Entonces, Rebeca, dígame, tuve muchos amigos. Sería, I have a lot of very friends. I had a lot of friends. A lot of friends. Yes. Yeah. I have a lot of friends. Entonces, si yo pongo aquí, I got a lot of presents for my birthday. ¿Qué estaría diciendo Miguel García? ¿No está Miguel? ¿Stephanie y Priscila? Yo tuve muchos presentes en mi cumpleaños. Yes, obtuve muchos presentes, muchos regalos para mi cumpleaños. Yes, very good. Entonces es el pasado de get, got. Ya, acuérdense, got es el pasado de get. Ya. Ahora vamos a ver cuál es el pasado de speak. Speak. ¿Cuál sería el pasado de speak? Speak. Spoke. Acuérdense, no se dice spoke, sino que spoke. Speak, spoke. Yes. Entonces, hablo español, pero hablé inglés, dígame Rubia Franco. ¿No? Ok, Daniela Stephanie, hablo inglés, pero hablé español. ¿Tampoco? Ok. ¿No qué? ¿Daniela? No le hallo como. Ok, nomás siga la estructura que estamos viendo aquí. Vea. I do my homework. I did my homework. Ahora, hablo inglés. ¿Cómo diríamos hablo inglés? I speak English. Yes. I speak English. Muy bien. English. I speak English. But I spoke Spanish. Yes.
acuérdense que aquí estamos en una clase donde si no lo practicamos y no tratamos de hacerlo, nunca lo vamos a hacer. Helen Gladys, sí, dígame. Sí, Helen Gladys, dígame. Martínez. ¿Sí? Helen. Helen. Hola, Gladys. Hola. ¿Sí, sí, escucha? Sí, sí. Escucho, sí, sí. Sí. Ajá. Sí. No, mi consulta era que si usted había dicho que yo hablaba español, pero había hablado inglés. No, yo hablo. Era al revés. Yo hablo español. La pregunta. Sí, ajá. Ajá. Yo pero hablo. Usted lo puso. I speak Spanish, but I spoke English. Así ajá. Era sí, ajá. La oración. Sí. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es el speak, pero, el spoke. Correra porque como había dicho al revés la oración. Oh, ok, ok, ya, yeah, lo siento. Estamos viendo del presente, speak, y el pasado, spoke. Puede ser, I speak French, but I spoke English. Yeah. Or I speak German, but I spoke English. Cualquiera. El speak es el presente y el spoke es el pasado, ¿ok? Y lo siento si me equivoqué. Yes. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Entonces, eso es el pasado simple. Yes. El presente y el pasado de los verbos que hemos visto. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cómo le preguntara, tuviste buenas vacaciones? Si yo le pregunto a Miguel, ¿cómo le preguntaría María Campos usted a Miguel si tuvo buenas vacaciones? ¿Tuviste buenas vacaciones? You have a great vacation. I don't know. Ok, ok. Entonces, ¿cómo le preguntaremos? Eso es, you have a great vacation. Muy bien, está bien dicho, pero no es una pregunta que del pasado. ¿Cómo hacíamos, cómo empezamos las preguntas? Vamos a ver. Vamos con a ver. Did. Sí. Did. Vamos a ver la estructura. Entonces, valdi más. Plus sujeto. Subject, muy bien. Subject. Object. Muy bien. Plus. Verb. Verbo. Yes. To be. Okay. Verb, ¿verdad? Verb en cualquiera, ¿verdad? Puede ser verb to be o verb. Verb in present, ¿verdad? In present. Present tense. Present tense. Verb in present tense. Ya lo vamos a ver por qué. Más complement. Complement. Más complement, yes. Ok, entonces vamos a ver. Ella hace gran drama primero. You. Yes, entonces ponemos el. Did you, que sería el subject. Yes. Ajá, y ahora que sigue. El verb en la present tense, que es tuviste, de tener, ¿verdad? En el present tense. Did you have? Yes. No had. ¿Qué pasa si yo le pongo had, Catherine y Tatiana? ¿Por qué está malo eso? Porque debe ir el verbo en presente. En su base, ¿verdad? En presente. En su base. Sí, aquí dice verb in present tense, quiere decir que verbo en su forma base. La forma base sería el have. Y la razón have por la... siempre. Yes. ¿Por qué? Porque estamos usando un auxiliar. El auxiliar es el did, este auxiliar. Entonces, cuando usamos ese auxiliar, nosotros ponemos el verbo en su forma base. Por eso dice aquí, verb in present tense. Entonces digo, did you have buenas vacaciones, como digo? Vacations. Vacation. Yes. Did you have good vacations? Yes.
Yes. Entonces, ahora viene la respuesta. La respuesta, ¿cómo haríamos la respuesta? La vamos a hacer de dos formas. La vamos a hacer en una forma corta y en una forma larga. Por ejemplo, yes. Yo le voy a decir, yes, yes, I had a good time. Yes, I had a good time. Yes, I had a good time. Yes, esa sería una forma larga. O le puedo decir, yes, I did. Yes, yes, I did. Ese en el caso de que fuera en una respuesta positiva. Y si es negativa, le pongo no. I didn't. I had. Yes, I didn't. Okay. Entonces, no, I hadn't. Oh, no, I didn't. Yeah, I hadn't have a good time. Yes. Oh, no, I didn't. Esa sería las formas, en las formas que podíamos contestar. Simple, past, yes and no question. Ese es, y la fórmula sería did plus subject plus verb in the present tense plus complement. Ok. Vamos a ver. Did you work for, let's see, did you work for this company before? ¿Cómo contestaría eso, Cristela Ivana? Did you work for this company before? Esa es una pregunta. Did you work for this company before? Tenemos el did aquí, lo tenemos aquí. Tenemos el subject, esto lo tenemos aquí. Y tenemos el verb en present tense aquí. Y luego tenemos el complement. Este complement, que sería este complement, ¿verdad? Aquí, este complement. Entonces tenemos todas las partes. Ahora solo me va a contestar, did you work for this company before? Y usted me contesta. No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. This is my first time. Yes. Okay. Y si yo le pregunto a Luis Enríquez, did you apply for this job before? Did you apply for this position before? Did you apply for this? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Yeah, yes, I did. Entonces, esa es la estructura de una yes en no question y de una answer en el past. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo se forma eso? ¿No? Ok, entonces vamos a poner en práctica. Ahorita vamos a poner práctica en cuando estemos así. Vamos a poner práctica en el simple yes, no question, past. Vamos a ver acá. El knowledge check, donde vamos a practicar eso, es, example, have you did summer good
vamos a ver si podemos reconocer nosotros cómo la estructura de una simple past está hecha. Dijimos que la estructura era el did, el subject y el verbo, ¿verdad? Y el complement. Entonces, si nos fijamos aquí, esta está scrambled. Scrambled quiere decir revuelta. Nuestro trabajo va a ser unscramble la oración. Entonces aquí tenemos el have, you, did, summer, a good. Si se fijan, esto está scramble, ¿verdad? Ahora venimos nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos sacar primero de aquí? Tenemos que sacar primero el did y lo ponemos aquí. Ya tenemos el did, ¿verdad? Luego, ¿qué necesitamos, Rebeca? El subject. Subject, very good. Sacamos el you de aquí y lo ponemos aquí. Luego, ¿qué va después, Sara Elizabeth Belloso? What? O Meira Campos, si me puede ayudar. Sí, Sara Elizabeth Belloso, no. Ayúdeme usted. ¿Qué va después? ¿Perdón? Verb. The verb. ¿Cuál es el verbo? What is the verb? Have. Yes, el have aquí. Sacamos el have de aquí y lo ponemos aquí. Y luego viene el complement, ¿verdad? ¿Cuál es el complement? Can you hear me, teacher? Yes, I can hear you. Ok, entonces el complement sería el good, a good summer. Y ya completamos la oración que did you have a good summer. Ahora vamos a ver, Luis Enrique, ayúdeme aquí. ¿Qué es la primera palabra que tengo que poner aquí? Let me see. ¿Perdón? Did, muy bien. Did, muy bien. Sara Elisa Belloso, ¿cuál es la próxima palabra? Did you. You, ok, you, porque es el subject. Y ahora, ¿qué viene, Catherine Tatiana? Subject, what, you. Watch. Watch, yes, ajá, watch. The verb. Yes, the verb. Y ahora, Rebeca Saraí, ¿qué viene? Television last night. Television, yes, last night. Yes, very good. Did you watch television last night? Muy bien, excelente. Ahora María Campos, ayúdeme con la próxima. Have dinner you did last night. ¿Cómo comenzamos? Did you have dinner last night? Entonces, el have dinner last night. Very good. Okay. And Miguel Flor de María. Did you go to work? Yes. Yesterday. Muy bien. Did you go to work yesterday? Yesterday. Yesterday. Did you go to work yesterday? Yes, that's last night. Yes. Did you go to work yesterday? Very good. Okay. Y Miguel García. Did they go to the movie on Wednesday? Wednesday. Wednesday. Yes. Go to the movie on Wednesday. Mm-hmm. Wednesday. Yes. Acuérdense que Wednesday, la D es muda. Okay. La D es muda. Cuando diga Wednesday,
solo pronuncie la N aquí, Wednesday, como que estuviera así, Wednesday, yeah, Wednesday. Entonces la D es muda. Entonces vamos a ver que todo esté bien. The Wednesday. Oh, oh. Movies. The movies. Dice aquí, movies. Movies. Le faltó la S. Movies. Yes. Okay, very good. Ahí lo tenemos. Y nos salieron todas buenas. Entonces, sí, ya tenemos el conocimiento, ya identificamos nosotros la estructura del simple past and yes and no question. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Todo está bien? Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a hablar acerca de actividades que nosotros hacemos. ¿Qué son activities? Alguien que me diga qué es una actividad. What is an activity? Bailar. Okay, to dance. Yes, there you go. Dance. Usually we dance on weekends, ¿verdad? Dance. Dun, 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 yes. Dun, bam, bam, bam. Okay. Another. Tennis. Okay, tennis. Play. Tennis. Play tennis. Sería otra actividad. Yes. Otra read books. Read books. Yes, puedes tomarse como una actividad. Hay quienes que no pueden ir a ninguna parte si no llevan su book. Entonces, esa es una activity que ellos tienen. Yes. ¿Qué más sería, Silvia, Raquel? ¿Perdón? Yoga. Yes, ajá. Yoga, yoga sessions. Yes, esa sería. Do yoga. Actividad. Yes, do yoga. Yoga, remember, yoga. Yes, very good. Uh-huh. ¿Qué más? What about cycling? Cycling. What about swimming? Swimming. Yeah. What about walking? Walking. Yeah, walking. What about running? Jogging. Jogging. Yes. And running. Yo ya no puedo run. It's too fast para mí. Yeah. ¿Cuál es la diferencia entre jogging y running? Luis Enríquez, ¿qué es la diferencia entre jogging y running? Jogging es salir a trotar en las mañanas. A trotar, yes, ajá. Bien, así, lento. Running es correr más rápido. Yes, cuando va con los 100 metros, ¿verdad? Running, o va detrás, yes, a agarrar el bus. You're running, yeah, you no puedes jog, yeah, tiene que correr, run, ese es run, run. ¿Se acuerdan de la película Run Forest, Run Forest? Yeah, Run Forest, Run Forest, yes, corre, 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 yeah. Entonces run, eso es run y jog, jog es trotar. Ok, so esas son actividades que nosotros hacemos y para cada actividad necesitamos poner un verbo para cada actividad. Cada actividad tiene su verbo. Entonces, por ejemplo, para decir voy a nadar, yes, ¿cómo diría eso? Voy a nadar. Puedo borrar ya esto de aquí. Uh-huh. Por ejemplo, si digo voy a nadar, ¿cómo diría? Go to swim. Ok. Voy a nadar. Voy a nadar. Nadar. Swimming. Swim es nadar. ¿Ya? Uh-huh. Voy a nadar. Yes. Entonces, en inglés, nosotros usamos el ing. El ing para decir eso. Yo diría I go swimming. I'm going to swim. I go swimming. Yes. I go swimming. Y en el caso de que voy a escalar la montaña.
I go scrum, I'm saying. I go hiking, ¿verdad? Hiking. I go hiking. Hike, to hike es escalar. I go hiking es que esa es una actividad que yo hago. I go hiking. Yes. Esa es una actividad que yo hago. Me divierto, ¿cómo diría para decir? Me divierto. ¿Alguien? ¿Me divierto? Divertirse es fun. I have fun. Yes, I, thank you. I have fun. Yes, I have fun. Eso es, me divierto. Yes, o me divertí. I had fun, sería me divertí. I have fun, me divierto. Yes, I have fun. Voy a tener un día de campos. Vamos a tener un día de campos. I have a day camp. I have a picnic. Picnic. Okay, picnic. Yes, picnic. Yes. I have a picnic. Yes. I have a picnic. Yes. I have a picnic tomorrow. Our family will have a picnic this coming Sunday. Yeah. Esa es una actividad. I go swimming es una actividad que, what do you do for fun? Oh, I go swimming. Yeah. Hey, what do you do for fun? Oh, I go hiking. What do you do for, you know, for what do you do on your spare time? Oh, I have fun, you know. Oh, hey, what do you do on the weekends? Oh, I have a picnic on the weekend. You know, I have a picnic. Okay. Entonces, eso sería. Juego, what do you do for fun? Juego tenis. ¿Cómo diría usted juego tenis, Helen Estel? I play tennis. I play, yes, I play tennis. Yeah. I play tennis. Very good. Excellent. I play tennis. O, ¿qué otro deporte podemos decir? I play, ¿alguien más? I play soccer. Yes, I play soccer. Yes, I play soccer. Y así hay más, ¿verdad? I played basketball, I played volleyball, I played baseball. Hay muchos deportes que podemos hacer. Y por ejemplo, voy a ver películas. ¿Qué actividad haces? Ah, voy a ver películas. ¿Cómo diría así? I watch. No. Watch es cuando usted mira así películas, ¿verdad? Veo películas. Veo. I see movie o yes. I look movie. I see a movie. Yes. I see a movie. What do you do when you what do you do on for activities on Friday night? Oh, I see a movie. Yeah. Esa es una actividad. I see a movie. Porque watch es la acción de estar viendo. Yeah. Pero esta es una actividad que usted hace. I see a movie. O sea que no es la acción que usted watching the movie, sino que está diciendo, oh, I see a movie. Yeah. Watching sería en ese momento, watching a movie. Watch a movie, yes. Pero este I see a movie es en general que una película. Yes, estoy. If I'm too bored, I just see a movie. Yeah. O si usted va a ir al teatro, ¿cómo diría que va a ver al teatro? ¿Cómo sería? Una obra. Yes. ¿Cómo diría? Voy al teatro así a ver una obra. ¿Alguien? I go to the theater. To the theater, uh-huh. Theater? To watch. No watch. Follow. No watch. Acuérdense que no está en la acción de hacer eso, sino que es una to actividad. See. Yes. To see. Uh-huh. To see. Obra. A play. Obra en inglés se dice play. Yes. I go to the theater to see a play. Yes, le dice su amigo, what do you do on the weekend when there is nothing to do
and everybody is doing their own things. Oh, easy. I just go to the theater to see a play. Yes. Ah, fácil. Yeah, solo me voy para el teatro a ver una obra. Yes. Yes. Entonces, to see a play. Eso sería una obra. Yeah. También hay actividades como esta, lo que usted está haciendo. Toma clases, ¿verdad? De inglés. O también usted puede tomar fotos. Hay quienes que tienen esas actividades que andan tomando fotos en todas partes, ¿verdad? Una montaña, a una flower, ellos, esa es la actividad que tienen. O tomar clases durante el fin de semana o durante la noche, como lo están haciendo ustedes. Entonces, ¿cómo diría que la clase es una actividad? I take a class. I take a class, yeah. Esa es como una actividad, ¿verdad? What do you do after work? What type of activities do you do after work? Oh, well, I take a class. You know, I take an English class. Yes, after work. Oh, what do you do on the weekends? Whenever we have a sunny days, what do? Y usted dice, oh, tomo pictures, tomo fotografías, como dijera usted. I take a picture. Pictures. I take pictures, yes. Tomo fotografías. Entonces, esa es la forma como usted expresa las actividades. I go swimming, I go hiking, I have fun, I have a picnic, I play tennis, I play soccer, I see a movie, I go to the theater to see a play, I take a class, and I take pictures. And durante todas esas, hay muchas otras. Por ejemplo, I go to a restaurant, I have dinner, yes, I have dinner, I have dinner. Muchas actividades que uno puede hacer. También spend time with family. I spend time with family. Yeah, I spend time with family. Eso sería otras actividades que podríamos hacer, ¿verdad? Hay quienes que pasan solo trabajando y no tienen tiempo para la familia. Entonces, hey, what type of activities do you do at home? Oh, I spend time with family and we play tennis and we have picnic, we have fun, yeah, with my family. Entonces, esas son de las formas como usted puede hablar acerca de actividades. ¿Algunas otras que ustedes tengan en mente, otras actividades? No. No hay más actividades que podamos poner aquí o suficientes actividades. Ok. Es correcto si digo I sleep a lot of. Ok. Sería una actividad. Es correcto. Sí, pero sería una actividad. Sleep in. Sleep in se dice cuando uno se queda dormida. Sleep in. Yeah. Sleep in. Yes. Cuando usted se queda dormida, me quedé dormido. En el caso de me quedé dormido, I slept in. Yeah. I slept in. Me quedé dormido. Yeah. Sleep a lot, yes, duermo bastante, también se puede decir. Bien, ok, entonces esas son las actividades, y usted puede agregar más actividades allí, pero esa es la forma como usted la va a expresar, ¿verdad? I go to swim, se puede decir, pero no es la forma correcta, como una actividad. Yeah, I go to swim, yeah. Porque I go to swim es una acción, I go to swim, pero I go swimming, eso es la actividad que usted hace.
se está refiriendo a la actividad. Esa es la diferencia entre I go swimming y I go to swim. I go to swim, la acción, ¿verdad? I go, go, go. Pero I go swimming es la actividad. Y eso tiene que ver que, cuál es la diferencia de una y otra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de las actividades? ¿Todos estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ya? Ok, ya los perdí o todavía no los he perdido. No los he perdido todavía, no, no he estado haciendo mi trabajo. Yes. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de lectura en este momento para ver cómo estamos en la lectura, cada uno de nosotros. Okay, esto es lo que vimos, Summer Activities. Vamos a ver en esta. ¿Qué vamos a poner en práctica todo lo que hemos tenido? Luis Enrique, si me puede ayudar con la primera lectura. Vamos a ver la primera lectura. Vamos a poner. Vamos a ver si. Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. Ok. Entonces, tenemos aquí dos personas. Tenemos Kelly, Robert y Erin. Entonces, vamos a leer primero la Kelly y a ver si me ayuda Luis Enrique. ¿Lo puede ver, Luis? Si no. No, teacher, no lo veo bien. Ok, déjeme ver. Lo que sucede es que hay un recuadro donde están como más videos y es donde se corta la lectura. ¿Y ahora? Hoy sí. Ahora sí se ve bien. Ok, very good. Sí. Excelente. Ok, entonces, si me ayuda, por favor. Kelly. Kelly, I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her and really like her husband. Okay, very good. Okay. Muy bien. Excelente. Her husband, ¿verdad? Ahí termina. Ok. Entonces, lo único, tiene muy buena lectura, excelente, buen trabajo. Lo único que le voy a ayudar es en las pasados, de las terminaciones de los pasados, donde dice she looked y parents served. Hay unas reglas que se usan ahí para los endings ed. Cuando un verbo termina en una consonante voiceless, que no hace ninguna vibra aquí en la garganta, entonces esta palabra, por ejemplo, look, si le agrego la ed, lo voy a pronunciar looked, con el son, este ed va a sonar como la t, como un t sound. Entonces lo va a leer, she looked fantastic. Y en el caso de la parents served, esta es una consonante voiced, que quiere decir que cuando yo la pronuncio, tengo una vibración en la garganta. Esta ED va a sonar como una D, como una D, como una D. Entonces va a decir, parents served a wonderful meal. Entonces, leámoslo ya con esas correcciones. Looked y served. ¿Ok? Looked. Con la T. No serve. Look. Acuérdese, tiene que sonarse una T al final, una T al final, un sonido de T. Looked. Very good, esa. Y la otra es served, con una D al final, served. S-
Served. Yes, very good. Ahora léalo con esas dos correcciones. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress after the ceremony. Her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. Very good. And I really like her husband. Very good. Excellent. Good job. Good job. Good job. Good job. Thanks. Thanks. Sí, muy bien. Se oyó perfecto. Muy bien. Ahora, Miguel García, ayúdeme con el Robert. Vamos a ver cómo nos va ahí. Robert. I have a wonderful weekend. My friend and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took their horse to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they come and got us. We finally got home at them. This morning, I am so tired. Very good. Excellent. Vamos a trabajar en la palabra there. I drive there. Yes. En la palabra three. En la palabra at all. Donde dice at all. Se dice at all. Aquí donde dice music at all. Lo vamos a decir at all. At all. Yes. At all. Uh-huh. En la palabra ended o ended. Así. No, lo dijo bien. End. Uh-huh. Aquí la palabra called. Called. También lo dijo bien. Called. La otra palabra que quiero que vea es came. Esto, they came. Came. Yeah. Y en la palabra got. Finally, got. It's got. Yeah. Teacher, ¿cómo se pronuncia? Got out. Got us. Got us. Yes, got us. Yeah, got they us. Came okay. And got us. Se lo voy a leer. Hizo un buen trabajo, ¿ok? Solo para que vea usted las pronunciaciones que le dije. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took 3 hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home and at 10 this morning. I am so tired. Okay. Léalo, Miguel. Okay. Mm-hmm. Okay. I had an awful weekend. My friend and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took their horse to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got out. We finally got home at them this morning. I am so tired.
Very good. Excelente. Good job. Good job. Excelente. Muy buen trabajo. Roxana, ¿quisiera ayudarme usted con Erin? Okay. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the camping campsite. First, we put up this tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay. Okay. Very good. Very good. Okay. Lo que le voy a ayudar es en la palabra campsite. Campsite. Yeah. Es esa que es a campsite. Okay, no es campsite, campsite. Site, yes. La otra es esta palabra, then we, esta, aunque tenga la U ahí, la U no se pronuncia, sino que se pronuncia I, built, built. Sí, dígalo, built. Built. Yes, built. Built. Uh-huh. Y la otra es cut, esta, I cut. I caught a fish. Entonces, cuando usted lo lee, lo va a leer I caught a fish. I caught a fish. I caught a fish, yes. Y la última, que es el pasado de aprender. Learned. No, this is la D al final, learned. I learned a lot. I learned a lot. Very good. Entonces, se le va a ir así, mire. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay? Okay, probemos. I have an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday, uh-huh. And drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got out early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping. But I learned a lot. Very good. Excelente. Good job. Good job. Muy bien. Excelente. Ok. Entonces, esa es la forma como vamos a ir escogiendo cada vez diferentes para que vayamos practicando la lectura. Usted la lee y yo veo en lo que usted necesita y hacemos las correcciones y la vuelve a leer así. Si hay alguien que necesite en la lectura y ve que en realidad no lo puede leer bien, por favor escríbame y dígame, teacher, mire cómo se pronuncia esto, estas palabras, pero practíquelas, porque si no practica esa lectura, entonces se va a ir quedando atrás. Y en el inglés no se va a poner más difícil, sino que se va a poner más fácil, sino que se va a poner más difícil. A lo contrario, que si usted estudia y usted practica lo que yo le digo, se le va a poner más fácil y le va a empezar a gustar y va a ver que es más fácil que el español. Es porque las cosas se dicen con más facilidad en inglés que en español. ¿Ok? ¿Cuántos les falta todavía terminar la plataforma? Si necesitan ayuda, me avisan.
ya el martes ya es, va a ser nuestra última semana, nuestra última fecha de clase. Y mañana terminamos, empezamos la sección 5 ya. Si alguien tiene algún problema en la sección 5, me avisa para empezar a aprender eso antes de empezar la otra clase. Hoy, como un repaso, vimos el simple past with yes and no question usando el did. Vimos la estructura del simple past. Practique esa estructura, practique las oraciones que vimos también y practique las actividades para que se vaya haciendo más fácil para usted. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿No? Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces I see you tomorrow. I see you. Have a good night. I see you tomorrow Wednesday at 8 o'clock. ¿Ok? Thank you for being present. Thank you. Goodbye. Bye. Have a good night. Bye.